Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les voy a traer un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante. El día de hoy vamos a aprender a andar en avenidas que tengan semáforos, tráfico, muchos carriles, gente que se para en el costado derecho, ese tipo de situaciones que ya les venía planteando en el video anterior, pero entonces ahora sí lo vamos a hacer todo integrado, ¿listo? El video de hoy se va a llamar cómo andar en una avenida. Muchos de ustedes les intimida este tema, pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal, que arriba les voy a estar dejando en las sugerencias, que es el signo de admiración que les va a salir aquí arriba, una lista de reproducción de todos los videos que yo he hecho sobre tutoriales de manejo, pues para aclarar sus dudas y pues algún tema que les dé miedo o les cueste trabajo, pues lo pueden ir aclarando con mis videos. Si les gusta mi contenido, entonces se pueden suscribir. Entonces, como mi objetivo es ayudarles, empecemos. Bueno, el objetivo cuando salimos a una avenida es conservar nuestro carril, hacer los menos cambios de carril posibles para no estar ahí como ocupados, cambiándonos de carril. Recordemos que como somos nuevos conductores, pues nos puede dar un poco de miedo o siempre nos cuesta un poco de trabajo cambiarnos de carril, aunque pues ya anteriormente hice video sobre esto. Pero pues obviamente lo integro a ustedes, lo que yo digo con mis alumnos. Entonces, entre menos nos cambiemos de carril, mejor vamos a ir planificando nuestra ruta. Entonces, si nos vamos a cambiar a girar a la derecha, pues vamos a cambiarnos de carril faltando una o dos cuadras, para que no nos toque hacer cosas de repente en último momento. Eso hace parte del manejo defensivo. Otra cosa del manejo defensivo, bueno, si alguien se nos va a meter, lo vamos a dejar meter. Vamos a ir a una velocidad suave, que no nos vaya a causar mucha dificultad manejar. Bueno, entonces vamos a empezar aquí con el ejercicio de cómo andar en una avenida. Yo estoy pasando reductores de velocidad en mínima velocidad, como se pueden, bueno, como estoy en bajada, pues los metí solamente con el impulso del carro, los pasé y bueno, y miro de izquierda a derecha, pues de allá vienen los carros y solamente tengo que calcular salir al primer carril. Aquí por ejemplo, por el primer carril no viene nadie, entonces aquí voy a salir. Listo, ya llegué a 15 km por hora, clutch al fondo, segunda. Suelto el clutch y vuelvo al acelerador. Y allá adelante está en rojo. Entonces pues voy llegando con mucha suavidad. Bueno, estoy en el carril izquierdo. Ahorita voy a mirar a ver si me cambio el carril de la mitad, pues porque como yo voy más lento que los demás, pues bueno, voy a poner clutch al fondo neutro y lo dejo terminar aquí de frenar con el solo freno. Lo puedo terminar porque puse neutro. Si no hubiera sido clutch al fondo, freno, pongo neutro y si suelto el clutch. Bueno, aquí voy a poner clutch al fondo, primera, doy punto de aceleración para poder arrancar y voy soltando clutch. Ahí me arranca el carro, le doy la pausita porque este es el punto de contacto, lo termino de soltar y ahí ya voy acelerando. Suelto, acelerador, clutch al fondo, segunda, voy acelerando. Voy a mirar espejo para cambiarme. Viene una camioneta muy lejos, entonces voy a cambiar de carril al segundo carril. Ya quité el direccional, pues obviamente lo puse para cambiarme a la mitad y lo quité. Bueno, aquí voy a hacer algo llamado proyección vial y va a hacer que en el carril de la derecha generalmente se parquea mucha gente y los buses se van a dejar gente. Ya pasé a tercera, por eso un clutch al fondo. El sabor está en verde, voy a unos 32 km por hora, más o menos a la velocidad que un alumno, una persona aprendiz iría en una avenida de estas. Adelante, recuerden siempre ir mirando al fondo, lo más al fondo posible. En la vía, cosa que si empiezan a frenar adelante, pues empiecen, pues vamos soltando. ¿Cómo sabemos que están frenando adelante? Porque las luces rojas se le prenden al carro adelante. Se pueden dar cuenta, ahorita estaba frenando, pero pues ya soltó el freno porque se dejaron de iluminar las luces. Sigo derecho, ya voy administrando más suave el acelerador, le voy dando más suave al acelerador porque pues ellos van más lento y suelto acelerador del todo. Y ya como se me está yendo el taxi, entonces vuelvo al acelerador suavemente y sigo por mi carril de la mitad. Elegí mejor el carril de la mitad porque el carril de la derecha está lleno de buses, de carros parqueados, entonces pues prefiero el carril de la mitad y no me hago en toda la izquierda, pues porque los otros conductores me afanarían mucho. Ya que voy a hacer clutch al fondo, termino de frenar suavemente, listo, ya me quedé quieto, entonces pongo neutro y dejo descansar el embrague y así me quedo hasta que cambie a verde. Pongo clutch al fondo, primera. Le doy punto de aceleración y voy a soltar suavemente el clutch. Ya llega al punto de contacto porque me arranca, le hago una leve pausa al embrague
ya llegué a 15 kilómetros por hora, paso a segunda, clutch al fondo, segunda, suelto clutch y vuelvo al acelerador. Miren, voy, como me pueden dar cuenta, voy muy lento y pues bueno, nadie me ha pitado. Es que de hecho detrás yo vi un señor de un Mercedes Benz, con razón que no me han pitado. Suelto acelerador, clutch al fondo, tercero, ven, un, bueno, como un busetero o algo así me ha levantado a pito. Ustedes saben que los taxistas generalmente pitan, o pues al menos aquí en Colombia generalmente pitan. No, dije no todos, por si algún taxista me está viendo. Ah, no todos, y si usted es de los que pita, pues entonces no se sienta aludido, porque pues si lo hace, pues nada que hacer. Vamos derecho. Voy a una velocidad suave que yo pueda controlar como alumno. ¿Y cómo ando por dentro de mi carril? Bueno, yo lo dije hace muchos videos anteriores, cómo voy mirando la mitad de mi carril, listo, por la mitad de mi carril hacia el fondo, para ir recto por mi carril. Aquí voy frenando, clutch al fondo y freno, ya para detenerme pues ya del todo, por lo que el semáforo está en rojo. Pongo neutro y dejo descansar el embrague. Bueno, aquí va a cambiar ya a verde, entonces paso clutch al fondo, primera, voy, le doy punto de aceleración y me voy soltando. A ver en quién venía detrás mío, un bus, por eso me levantaron a pito. Suelto acelerar, clutch al fondo, segunda, voy soltando el clutch y vuelvo a hacerlo, pero no importa, yo voy a ir a mi velocidad. Entonces vamos así, suave, voy a ir calculando mi ruta, voy a poner direccional y me voy a cambiar a la derecha, porque dentro de poco voy a girar a la derecha, voy a dejar mi direccional puesto. Ah, no, mentira, ya lo quité, más o menos faltan unos 30 metros para girar, vuelvo y pongo el direccional hacia arriba porque va a la derecha. Suelto el acelerador, freno un poco, vigilo que no hayan peatones pasando la cebra, como no hay, puedo girar. Bueno, y si hay un peatón, toca darle el paso al peatón, porque eso dicen las normas internacionales. Y aquí ya voy bajando suavemente, aquí como es bajada, entonces pues sin acelerar me baja solito. Y aquí ya pues para ir llegando voy frenando un poquito, y ya cuando esté cerquita al taxi me hundo el clutch. Clutch al fondo y voy frenando. Bueno, si les quedó alguna duda de lo que yo acabé de hacer, no se preocupen, porque como les mostré al principio de este video, en la lista de reproducción que yo les dejé, cuando les dije que suscribieran, ahí tengo todos los videos que ya hemos hecho. Cambios de carril con el espejo, saber manejar los nervios en el tráfico, arrancar, cómo hacer el juego de pedales con el clutch, cómo frenar, todos esos videos los tengo en mis listas de reproducción. También cómo manejar la dirección, cómo dar curva, mejor dicho, tengo videos sobre todo. Y ya, y aclaran sus dudas. Este video era más como ilustrativo de los últimos videos que yo había hecho, y pues también pues alguna duda que tengan o así, pues la pudieron haber aclarado. Si no la tienen tan clara, pues miran mi lista de reproducción. Recuerden darle like a este video si les gustó, y si no les gustó el video, también denle like, suscríbanse, compartan estos videos para que este canal siga mejorando y yo siga también pudiendo mejorar mi contenido. También recuerden comentar aquí abajo cualquier duda o inquietud que ustedes tengan. Yo con mucho gusto les voy a hacer un video aclarando, o pues si es algo más sencillo, pues yo abajo les comento. Los quiero, bye.